Los sumideros, sí, o sinkhole, right, son drenajes naturales. Mm. Hace la misma función que hace el fregadero de la cocina. Todas las aguas que caen en el fregadero se van por ese hueco. El sumidero es lo mismo. Todas las aguas que están alrededor del bosque se van por ese hueco. Oh, wow. Manatee fossil rib. Les agradeceré, wow, que se lo enseñen al visitante detrás. Yes, yes. Se refiere a esto. Lo que es la nariz, oh, yeah, la boca, el ojo y la frente. La cara de la bruja. La cara de la bruja. The witch face. Una vez vean a mi vecina, pues me esperan un poquito, perdón, a la bruja, me esperan un poquito más al frente. Le toman foto y me esperan un poquito más allá. Esta era la única, porque ya ha cambiado mucho, ya eso, sí, que de la parte cómoda y segura, pues ya se perdió. Sí. Antes esta caverna poseía alumbrado. No era necesario que tú trajeras linterna, porque donde quieran había un sistema de faroles. Sí. Aquí te los enseño por aquí, mira, aquí hay uno. Oh, sí, yo vi algunos cables, sí, en algunos sitios. Viste, esto es un farol. Y por el camino, mira, esto es otro farol. Sí. Eso es otro farol que está camuflajeado. Sí. Ah, en total eran 175 faroles o spotlights, vamos a llamarlos spotlights. Esos spotlights estaban estratégicamente ubicados para iluminar cierta área de la caverna. Entiendo. Y poderla apreciar. Y eran 175 spotlights ubicados, que tú podías caminar y ver toda la caverna. Adicional a eso, cuenta con pasamanos. Sí. Y también tenía unos trolleys que facilitaban a que la gente no tuviera que caminar. Toda esa bajada, sí. Todo era la transportación hacia Cueva Clara, y no solamente hacia Cueva Clara, también a las otras cavernas de este parque que están, sí, cerradas. Era a través de un trolley, o varios trolley, no uno, varios. En total 6 trolley, okay, que transportaban a los visitantes. Cada trolley llevaba 30 personas. Oh. ¿Qué pasó? A través de los años el gobierno, por la ineptitud, la corrupción de nuestro país, ha llevado que el parque esté en condiciones, descuido, sí, totalmente descuidadas. En estos momentos, el 85% del parque está inoperante. ¡Wow! 85%. O más del 85%. O sea, que había más empleados antes también. 122 empleados. Sí. Actualmente, lo único que está operando es un 10% del parque, de un 10 a un 15% máximo. Y una nómina de empleados de 10 empleados. Esto fue después que la economía comenzó a decaer aquí en Puerto Rico. Desde que comenzó a decaer ya a principios del año, a mediados, en el 2006, vamos a hacer más. 2006, de ahí para adelante. 2006 en adelante, todo el gobierno de Puerto Rico comenzó a decaer económicamente, a colapsar poco a poco. Tal punto que ya en el 2014 llegó a su punto más crítico. Sí. Por poco quedamos en bancarrota. Ahora mismo estamos pasando la peor crisis económica de nuestra historia, que puede durar décadas. Sí. Tanto así que todas las administraciones han optado por privatizar todo, porque ya no tienen los recursos para manejarla. Para manejar el gobierno no tienen los recursos. Ya para... No cuentan. Es que se añaden muchas situaciones, corrupción, sí, empleados mediocres o dirigentes mediocres, yes, que son simplemente montados políticamente, pero no tienen una inteligencia para dividir un puesto. Ni la dedicación. Porque aquí la prioridad es la política. Sí. Si tú eres afiliado a un partido y tienes poder político o tienes personas que te muevan, te pueden hacer ascender aunque no sepas nada. Wow. ¿Tú me entiendes? Sí. Que aquí tú... Tus credenciales profesionales no te sirven de nada si no tienes un buen padrino político para subir a donde tú adquieres, a donde tú quieras aspirar. Y así que funciona. Y esas son las razones que han llevado a nuestro país a una destrucción económica. Qué por pena. Las malas decisiones de, del gobierno, de jefes mediocres, sí, corrupción, sí, porque es para beneficiar a un cierto pequeño grupo, ¿sabes? Sí, que yo, sí, te hago favores a cambio de dinero. Esto es a tal punto que hemos llegado a una quiebra. Qué pena. Ahora mismo ya el parque
se tomó la decisión desde hace más de 10 años atrás. Sí. Se había tomado ya la decisión de privatizar y ya por fin este año se concretó la decisión. Y ya en el año que viene ya va a pasar el parque a manos privadas. ¿En serio? Porque el gobierno ya no quiere seguir manejándolo. Entonces ahí me imagino que los precios suben y claro, me imagino que si es una buena administración lo arreglan bien otra vez. Esto es un negocio. Sí, claro. Si al ser privatizado esto es un negocio, sí. Y yo me voy a lucrar de mi negocio, sí. Le voy a sacar todo el provecho. Si tengo que abrir las 4 cavernas que están aquí, las abren. Van a abrir todo, ¿sabes? O sea, que van a tomar más riesgos que el gobierno tomaría, tú dirías. Lo que pasa es que al yo alquilarte esto, yo te lo alquilo. Tú eres el gobierno y yo te alquilo el parque. Yo le quiero sacar provecho a ti y hacerme millonario. Claro. Yo sí quiero sacar estos millones. Pues, ¿cómo yo lo hago? Pues, abriendo todo lo posible dentro del parque. Sí. Todo lo que está ahora mismo abandonado y cerrado. Poniéndolo al día, abriéndolo para volver a sacar el provecho que antes le sacaban. Sumidero Tres Pueblos, Cueva Espiral, Cueva Catedral, ¿cuál me falta? Ya, Cueva Clara, poniendo todo. Todo como estaba. Lo mismo que a conocer. Wow. Supervisores que tenían a cargo hasta 2 personas. Un supervisor hasta 2 personas. Simplemente porque tenía padrino político en las altas jerarquías. Sí. Vamos a darle a mi amigo, a mis familiares, este supervisor y que tenga a cargo de un empleado. Y no sabía ni leer ni escribir. Y le generaba un salario a él. Un buen salario. Que no. Increíble. ¿Tú me entiendes? Él no cualificaba. Wow. Todo por palas políticas ahí. Ese tipo de corrupción. Eso fue lo que fue poco a poco. Muchas cosas así pasando, ¿no? O sea. Esas situaciones en todo el gobierno llevaron al país a la quiebra que estamos viviendo. Sin contar los préstamos. Constantemente el gobierno hacía a las grandes, a los grandes bancos y todo esto. Sí. Y nos fueron endeudando. Y hoy en día el país está endeudado. Se estima que cuando se está endeudado hasta por más de 20 años.